Antes de pasar un, unas pocas láminas que hemos organizado, um, primero quisiera invitar, eh, felicitar a las uh, entidades y organizaciones que han hecho posible este, este esfuerzo común, eh, a los representantes de, de Canadá, a los colegas que han venido de, de Washington. A, a las y a los representantes de las distintas oficinas de la ops, agradecer a panamá por ser eh, el país anfitrión de este eh, enorme, y grande e importante eh, evento. Eh, a las autoridades indígenas que están a, aquí con, eh, con nosotras, con nosotros. Eh, a los señores eh, de los medios. Eh, y gracias por, por hacer un esfuerzo de maximizar el aprovechamiento de la tecnología. Y gracias también porque um, este evento es una tremenda y grande oportunidad. Sí. Y una tremenda y grande oportunidad porque ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y de repensar lo que hacemos de resignificar las cosas que recuerdo desde la primera reunión en Canadá, en Washington, sobre estos asuntos, y que varias de las personas que estuvimos ahí conversábamos sobre la posibilid las posibilidades que teníamos de eh, hacer mejores cosas en los campos y en los espacios eh, comunitarios, institucionales académicos y profesionales que, eh, en los que nos habíamos comprometido con responsabilidad eh, eh, asumir. Desde esa eh, perspectiva, particularmente en nombre del Fondo Indígena, eh, agradecemos esta oportunidad eh, primero para eh, felicitar a quienes han asumido los retos que hacen posible hoy aquí este encuentro y en segundo lugar eh, porque hay perspectivas de trabajo de manera conjunta. En segundo lugar, uh, eh, quiero señalar que el hermano creo que de Perú eh, que hizo referencia a los desafíos pero también oportunidades que ofrece la interculturalidad. Usted tiene mucha razón, porque el contacto cálido y empático entre diferentes identidades colectivas genera riqueza dentro del camino de lo humano, porque esa es oportunidad para conocer y conocernos mejor y más, porque esas son oportunidades cuando avanzamos en el camino de la construcción de la interculturalidad profundizamos en la comprensión de las identidades colectivas de las que hacemos parte. Estemos en el área urbana o estemos en el en lo periurbano o estemos en la selva, en los diferentes pisos ecológicos de la selva. Y esa es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de las identidades colectivas porque eso nos permite avanzar en aceptarnos como identidades humanas. Y si avanzamos en aceptarnos, sí es posible construir nuevas cosas, nuevas respuestas a viejas y nuevos problemas. Creo que ese es el sentido de esta tremenda oportunidad por la cual estamos, estamos aquí. Gracias por eh, expresar esto y porque desde el Fondo Indígena, sí. Eh, sumo y pongo sobre la mesa el compromiso que tenemos con esta, con esta grande tarea de la construcción colectiva, porque eh, debemos entre todas y todos crear nuevas condiciones para mejores días de salud. Y gracias por permitirme reconocer el mérito que tuvo Rocío Rojas, que hoy no está con nosotros, y José Luis Di Fabio, que no está aquí presente, pero tiene delegación aquí porque son también personas que estuvieron en, la, en las primeras reuniones que los colegas ya han, ya han mencionado en esta oportunidad. Ahora, eh, algunos indicios de la realidad de los pueblos, uh, de los pueblos indígenas en la, en la región a nivel general, y luego el compromiso que en las primeras reuniones, eh, señalaré qué estamos haciendo sobre los compromisos que contrajimos en, la primera, en las primeras reuniones. Esta no es realmente la realidad, sino indicios, eh, pistas sobre esa realidad. Eh, primero, cuando nosotros hemos encontrado que al hablar de la identidad de los pueblos, que al hablar de la salud de los pueblos, eh, ello tiene eh, múltiples dimensiones, pero en concreto hay dos dimensiones. Una dimensión material y tiene varios ámbitos, es decir, educación salud, producción, trabajo, economía, ingreso, dimensiones materiales son las bases normalmente del informe del índice de desarrollo humano, pero cuando hablamos de los pueblos indígenas hay una una gran base espiritual. Y la base espiritual de los pueblos indígenas en las al menos unas 30 sistematizaciones que hemos hecho en la región encontramos que hay tres ámbitos de esa base espiritual y base espiritual necesaria para la salud. Y esas eh, dimensiones de la base espiritual la encontramos en el sistema de vida comunitario, la encontramos en la relación armónica, congruente, consistente, recreativa para la pervivencia humana en el ambiente. Por eso hay un sistema de vida asociativo con la naturaleza y lo encontramos eh, base, material, base espiritual también en la cultura porque la cultura de nuestros pueblos permite la recreación de las pautas socioculturales. y esas pautas socioculturales hay una relacionalidad que debería ser ah, congruente, consistente, eh, superando la de las culturas subalternas. Es decir, debería ser posible que en lo que hacemos todas y todos cuando estamos aquí, deberíamos generar unas relaciones, es decir, para vernos horizontalmente entre las diferentes identidades colectivas. Son entre los hallazgos que hemos visto. Entonces, base material, varias dimensiones, base espiritual, también varias, varias dimensiones, pero que el mundo indígena las ve interrelacionadas procurando este contacto cálido, empático, relacional, humano, entre las diferentes identidades eh, colectivas que permiten entonces profundizar en conocernos más para la pervivencia humana, en comprendernos más para la pervivencia humana y si nos comprendemos, nos aceptamos, por tanto, si sí podemos eh, a trabajar, convivir como humanas y como, como humanos. Ahora, ahí hay datos que seguramente ustedes conocerán, ¿eh? ah, pero lo que interesa es la, la última columna, no están todos los países, pero estos son los datos relativamente como más, más frescos, los trabajados que hemos trabajado con, eh, con la CEPAL, ¿eh? considerando datos de los últimos censos. Censos también un enorme desafío. Hay una falencia de información para medir las brechas entre pueblos indígenas y no indígenas, niñas, niños, indígenas, no indígenas, adultos mayores, indígenas y no, y no indígenas. Por ello, por virtud en la última cumbre iberoamericana, jefes de Estado, eh, después de varias décadas, entonces ya los jefes de Estado resolvieron una política para incluir profundizar la inclusión de la información sobre y con y desde pueblos indígenas, desde pueblos indígenas, en la ronda de censos, habida cuenta de que de los seis que ya han aplicado censo, en cinco de ellos se ha avanzado en información, en más información sobre pueblos indígenas, pero requiere profundizar más esta información. Para los próximos años, en los países, en lo posible, en los países que hace falta para la ronda del 2010 y en los subsiguientes. No se puede hablar de políticas públicas inclusivas e interculturales si no tenemos datos e información oficial generada por, precisamente, los censos nacionales. Y ahí nuestros países tienen una, un enorme déficit. Hay avances, eso es cierto, pero todavía, es decir, Hace falta más de la mitad de los datos y la información que se requiere para hablar de políticas públicas inclusivas e interculturales y tener bases uh, soportadas, sustanciadas y fundamentadas para los, las iniciativas de eh, hospitales o centros de atención en salud interculturales que tenemos en, en nuestros países. Ahora. Eh, generalmente, estos datos eh, duplican, ¿sí? Dupli generalmente, estos datos duplican lo que sucede con los niños no indígenas. por ello, se dice que dentro, en nuestros países, de los pobres, los más pobres son nuestros pueblos indígenas. se dice en nuestros países que de los más afectados por, por el no acceso a soluciones que ya existen en nuestros países, los más afectados son los pueblos, los pueblos indígenas, y todavía más complejo. Es decir, hay hermanos nuestros no contactados eh, o eh, pueblos indígenas que han optado por el aislamiento voluntario, ¿sí? que al tener contacto, nuestro sistema de salud tienen que te, necesitamos. Imaginar actividades que con los que podamos tender puente con los hermanos no contactados, porque el vínculo con la re, el vínculo o la relación con la ciudadanía, con los pobladores de las ciudades, hay pueblos que está acelerando su extinción. ¿Eh? Eh, y lo digo con, con propiedad porque asistimos desde el Fondo Indígena a más de uno de esos pueblos que aceleradamente está eh, por el vínculo, es decir la ciudad le deja enfermedades en su espacio geográfico. ¿eh? Y me imagino que varias de las delegaciones, al menos una de las delegaciones que está aquí, conoce ¿eh? desde en la región amazónica a lo que me estoy, a lo que me estoy refiriendo porque es una, una, una realidad. ¿sí? Ahora, eh, pero también tenemos oportunidades. Y podemos decir que los vertiginosos cambios que vive el continente, el fortalecimiento de las identidades y las reconfiguraciones étnicas y el rol eh, institucional, no solo del Fondo Indígena, sino de, sobre todo de todas y de todos ustedes, cuantos están aquí, debe generar una plataforma de concertación y esa es la oportunidad que tenemos aquí y ahora. Concertar entre nosotras y entre nosotros tender puentes entre aquellas cosas más sustantivas y significativas que hacemos ahí donde estamos, fortalecer lo que hacemos eh, mutuamente desde donde estamos, hacer trascender lo que hacemos, porque sí es posible. Es muy importante y muy fuerte la tarea que ustedes han venido asumiendo en sus países y en la región, como autoridades, como académicos, como comprometidos con los pueblos, porque lo que ustedes están haciendo, hay muchos indicios de éxito ya en lo, que están, en lo que están haciendo. Y desde el mundo indígena se visibiliza qué ha pasado en los últimos años. Hay una lectura... Complételo todo, Dinero. ¿Cómo ha evolucionado el movimiento indígena para bien de los propios pueblos? ¿Sí? Es decir, en la... En la primera, a finales de la primera mitad y la, la década del 60 del siglo pasado, eh, se, se, pudo haber desde las comunidades una, un ascenso señala, con el señalamiento de reclamos a servicios institucionales del Estado, y obviamente los Estados nuestros uh, dieron una respuesta. La presencia de ustedes aquí es una evidencia de que los Estados abrieron espacios eh, eh, de servicios institucionales, eh, pero los pueblos indígenas no se quedaron con la apertura de esos espacios, sino que fueron más allá, ejercicio de la ciudadanía intercultural. Hace un, más de una década era una iniciativa de salud, luego eh, los colegas que han venido de Canadá y de Washington, luego en las reuniones conversábamos sobre que sí era posible desde la iniciativa abrir un programa de salud y acompañar las iniciativas de los países. Hoy estamos hablando de la el desarrollo profesional en estas materias, tendiendo puentes eh, desde construyendo interculturalidad en la salud. Los pueblos indígenas fueron más allá, participación en los estados. Hoy no solo hay directores generales, no solo hay viceministros, no solo hay ministros indígenas en América Latina. Cuando se abre escuela de gobierno en Sudamérica, escuela de gobierno intercultural, solo en Sudamérica contabilizamos o identificamos a 5.000 funcionarios y autoridades indígenas. Había un esfuerzo político y por eso hoy hay un presidente indígena en el en el continente y hay otros que se reclaman el haber sido también indígenas en el acceso, diríamos, a este ascenso, es producto de la emergencia llamada indígena. Pero efectivamente hay indicios de transformación. Al hablar hoy de políticas públicas inclusivas e interculturales, eso es transformación en el ámbito institucional de los estados, entonces hay una readecuación en las relaciones. ¿Eh? con la institucionalidad de los estados y también con los propios estados y es tarea nuestra repensar en lo que hacemos marcar las tendencias y colaborarnos entre nosotras colaborarnos entre nosotros para potenciar en el contexto de los estados nacionales lo que ya estamos en lo que ya estamos ¿Eh? y me gusta mucho el reclamo del hermano de creo de México ¿eh? cuando dice yo he venido haciendo cosas, creo que eso es importante, pero no estoy ahí, es un reclamo legítimo, pero ya estás aquí hermano, entonces esta es una oportunidad para articular lo que hacemos y potenciarnos entre nosotras y potenciarnos entre nosotros. Ahora, a lo que nos, lo que mostramos como nuestro compromiso con, con la, aquella, aquel primer pensamiento, a ver... Eh, a la fecha, en el último periodo, obviamente son más, pero en el último periodo, 2010-2011, esto es, ¿qué está haciendo el Fondo Indígena en el contexto de esta articulación? ¿Sí? Um, en el último periodo, nuestros primeros graduados, ya estamos por graduar la segunda remesa de, de maestrantes en salud intercultural, en, uh, están los países que participan. De donde hay becarios. ¿sí? Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. ¿sí? Y ahí está como el, eh, el número de, de graduados de la primera promoción de cada y en cada uno de los, de los países. Desde el 2007 a la fecha. Ah, al mes de, de abril, eh, ahí está la relación entre mujeres y hombres, solo del país anfitrión, al menos hay unos 17 graduados de nuestra universidad y hay un grupo de entre ellos que están en el ámbito de la, de la salud, ¿sí? eh, 205 son mujeres, 196 son hombres, aunque ingresan 50% y 50%, pero las mujeres eh, resultan ser eh, eh, mejores resultados. ¿sí? <laughs> y se ríen las compañeras. Es, eso es cierto, nos están ganando. ¿sí? Se gradúan más mujeres que, que los hombres. ¿sí? Ahora, también hay una relación ahí de graduados, del porcentaje de graduados por, eh, por país. ¿Qué hacen nuestros graduados? Siguiente. ¿Sí? ¿Qué hacen nuestros graduados? Uh, no es fácil mantener la permanencia, pero hasta ahora la eficiencia terminal supera el 95%, aún aplicando una modalidad mixta de formación. ¿Sí? Entonces ahí están los ámbitos en los que trabajan. El 27% de los gobiernos generalmente en los ministerios de salud, en las instituciones de salud o en ámbitos de investigación de salud o en academia de salud, en organizaciones sociales o en ONGs nacionales o internacionales, el 35%, o en organizaciones e instituciones indígenas que tienen áreas de trabajo en salud, haciendo consultorías, otros que tienen abiertas sus propias clínicas interculturales, en uh, un 2% prefirió decir que no trabaja, pero igual lo hace a título, a título personal, han expresado en, la, en, la, en el sistema de seguimiento y monitoreo, en instituciones también privadas, un 4%, en organismos internacionales, un 5%, instituciones académicas científicas, porque también hay, hay eh, profesores de universidades o en áreas de investigación, instituciones... Eh, públicas propiamente dicho un 19%. ¿En qué trabajan? ¿Asesoría, asesores, directores o son técnicos en otros campos, docencia, investigadores, supervisores? Ahora, eso era a nivel general en el campo propiamente de nuestra maestría, ¿dónde se encuentran nuestros maestrantes? Esa es la distribución de dónde están instituciones gubernamentales, organizaciones indígenas, un porcentaje eh, que no trabaja en ninguno de los campos, lo hace a título personal cuando se le corresponde, cuando se le solicita, cooperación internacional, también en los que no trabajan hay actualmente unos consultores del Fondo Indígena, instituciones académicas científicas, instituciones eh, privadas. ¿Cómo estamos procurando vincular a los anteriores? A actuaciones comunitarias a nivel local. Se ejecuta, estamos llevando, promoviendo unas iniciativas a nivel local. Son acciones, programas y proyectos. Un primer proyecto, fortalecimiento de la sabiduría tradicional cuna en manejo y uso tradicional de los recursos naturales y acciones de mitigación al cambio climático porque como en el ámbito de la salud, la visión es integral. Entonces, el pueblo Cuna señaló de que este es un, un proyecto que sí tiene que ver con el ámbito de la, de la salud y participan ese número de, de personas, mujeres y hombres, y está un total. Luego, eso en Panamá, en Perú, fortalecimiento de capacidades para el manejo tradicional transformación y comercialización de plantas nativas, medicinales y aromáticas, y alimentación. Están cada uno de los, bueno, el número de participantes. Estos son ejemplos de algunos de los proyectos que estamos ejecutando, pero también hay proyectos que están transitando en regularizar la propiedad sobre ese conocimiento. Por ello hay eh, boticas. Boticas, se dice, en, uh, eh, abiertas en, hasta en, en Europa, eh, promovidas por nuestros magistrantes, es decir, con todos los, los asuntos y los arreglos sanitarios y los arreglos de propiedad, eh, se han abierto sitios de comercialización de, de, de la medicina generada por eh, producto de una investigación y producto de acuerdos. Con el país eh, o el Estado miembro y con el, el otro país, el Estado miembro en, uh, extra, extra eh, regional. Hay algunos desafíos. Desde la perspectiva de los eh, derechos de los pueblos, existe una. Eh, ¿Por qué señalamos esto? Porque el convenio 169 de la organización internacional del trabajo y la declaración de derechos de los pueblos aprobada por la asamblea de las naciones unidas en septiembre de 2007 eh, fortalece un ámbito normativo para superar las sospechas que habían existido entre los, los herbolarios o entre los, los brujos que se les había llamar eh, eh, hoy para los propios pueblos han dicho que son sus médicos. Eh, y científicamente eso ya, ya, no queda, ya no cabe duda porque está demostrado que sí hay ciencia ahí. Eh, pero también en la Amazonía nos hemos encontrado con biopiratas, bio ¿sí? saqueando el conocimiento y la sabiduría ancestral y milenaria de los pueblos. No es una casualidad la pervivencia de más de 4.000 variedades de maíz. En Mesoamérica no es una casualidad la pervivencia de más de 300 variedades de papa en el altiplano. Para cada actividad humana, una diferente papa, el acumulado de sabiduría milenaria de los pueblos, debería ser posible vincularlo con estos esfuerzos que desde la salud también buscamos. Entonces, sí hay desafíos. Está superado esas sospechas que antaño existían. Y hoy hay puentes intercientíficos tendidos, pero el ámbito normativo también plantea un desafío. Ah, entonces, la necesidad de que en el ámbito de los estados nacionales, también desde la perspectiva de salud, imaginemos ah, formas desde la experiencia para superar y avanzar en, el, en la definición de mecanismos institucionales que den congruencia al ejercicio de unos derechos en el ámbito de la salud, eso es uno de los desafíos planteados para nosotros. Hay avances, hay algunos países que han avanzado en esta perspectiva, pero hay otros que estamos, que estamos quedados atrás, y eso es también una oportunidad de este esfuerzo el intercambio para profundizar en la efectivización de mecanismos institucionales que hagan posible el ejercicio de estos derechos ya, eh, ya consignados en el ámbito jurídico nacional, pero tenemos que avanzar en eh, consolidar los mecanismos. Que den congruencia con lo de, desde lo declarado, desde lo aprobado, a la operación, al procedimiento y a la administración con la asignación de los presupuestos requeridos para que eso sea, sea concretado, pero en el ámbito de la participación de los diferentes actores, Pueblo, representantes y, y académicos de pueblos, comunidades y organizaciones, consolidar lo que ya hay los representantes de la institucionalidad de los estados y esos propios ámbitos institucionales, la academia, los esfuerzos de la cooperación internacional y la responsabilidad privada que también ha incursionado ahí, pero ahí dejo un, también un desafío planteado, la necesidad de un, de un remozado, de un refortalecido liderazgo para articular esas diferentes capacidades, ese es un desafío en este proceso y con ellos nos hemos encontrado como tal. Entonces, el requerimiento de esas estrategias con esas características, incluyendo eh, mecanismos que garanticen esos derechos, pero hay unos otros desafíos. Si asumimos, el, diríamos, tareas del primer desafío, entonces superamos la fragilidad de los sistemas de administración tanto de justicia como en el ámbito eh, de lo que aquí estamos, estamos hablando. Planteamos que lo de la salud tiene que ver con lo de la justicia, ¿sí? porque es contenido de los derechos de los pueblos. Fortalecer la institucionalidad indígena, por ello el desafío de formar, 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 formar. Desarrollo profesional, desarrollo profesional. Y eso no solamente es al mundo indígena, también a los funcionarios del Estado, porque la institucionalidad indígena, la reclamación indígena en los estados republicanos no había estado articulada e integrada suficientemente. Y ahí uh, la academia, los avances de la academia, en esta coyuntura, en esta coyuntura sí es necesario que nos colabore. Porque sí hay mucha academia sobre estos asuntos ya realizados, entonces tenemos que tender puente entre estos diferentes eh, actoras y, eh, y actores. Eh, lo último que quiero subrayar, y desde eh, la voz de uno de las instituciones u organismos internacionales organizadores de este esfuerzo, subrayar el pedido. Démonos la oportunidad de tender puente entre nosotras y entre nosotros. Fortalezcamos un gran proceso de concertación al que ya habían hecho referencia a la colega y al colega de Canadá y de, y, de, y de OPS de Washington, porque sí creemos de que si nos colaboramos entre nosotras y entre nosotros Puede ser posible que nuestras acciones tengan un mayor impacto y que los desafíos que hasta ahora hemos visto de lado puedan ser superados. Uno, políticas públicas inclusivas e interculturales en el ámbito de la salud requieren que también tendamos puente con otras áreas de acción de los estados nuestros, los sistemas de estadística de nuestros países, porque pasan invisibilizados muchas cosas buenas que también ustedes hacen o que también nosotras y nosotros hacemos y que ya es tiempo que se refleje en las estadísticas nacionales de manera diferenciada para entonces lograr mayor impacto en nuestras de nuestras tareas eh, y que podamos hacer mejores eh, mejores informes y mejor mejores relaciones eh, más congruentes relaciones con los pueblos indígenas y espero no haberlos defraudado en lo que les he informado. Muchas gracias por su atención.